Casi me olvido. Fueron todos ellos. Tuvo algo que ver con la partida de póker que tuvo lugar aquí anoche. Usaron dinero de mentira como fichas. Tyler era jugador. ¡Cuá, cuá, cuá! ¿A qué viene tanto escándalo? ¡Me recuerdas a Donald el Bobo! Has criado a una jovencita decidida y autónoma que sabe pensar por sí misma, que sabe expresar sus sentimientos. ¡Que no trago, jefe! ¡Es una supernena! ¡Ella es buena y nosotros malos! ¡Todavía me duele la colleja que me arreó en el museo! Créeme, ¿quién soy yo para juzgar a un guerrero por su tamaño? Mírame. Estoy aquí. Pensamos, qué pena, un vestido tan caro para llevarlo solo una vez. Sobre todo estando Arlene tan preciosísima con él. Un poderoso maleficio pesa sobre ella. Cualquier no enano que lea las runas quedará eternamente maldito. ¿O no? ¿Te crees muy gracioso, monstruito? Flash, no lo es adrede. Yo tampoco te romperé los dientes adrede. Tengo dos perros, Lucy y Kipper. Es lo más parecido a una familia. Me hubiera gustado tener una hija para malcriarla. Es el mejor pirata que he conocido nunca. Sin duda, los guerreros de la muerte andarán a la caza. Y al final conseguirán encontrarnos, pero no por culpa de ella. Vaya, este escenario es horrible. Ahora sería indicado que se pusiera furioso. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy furioso. Un momento, ¿así que quieres que yo, un conejo animado que habla, juegue contigo? ¿Una superestrella de la NBA en un partido de baloncesto crucial? El caso es que me suena bastante.